Bueno, a todos nuestros amigos de Depeli les quiero presentar a Mauricio Puentes, un papel espléndido, una película de mi gusto, una felicitación primero que todo por el papel logrado. Bueno, realmente el retrato que se quería hacer era un hombre de cualquier época realmente, que fuera semejante a cualquier humano en nuestras circunstancias. Creo que cualquiera de nosotros está expuesto a lo que está expuesto Roa, cualquiera de nosotros es tan vulnerable de volverse una víctima en cualquier momento, y pues ajeno a tus condiciones y a tus elecciones. Mostramos una película de época, 1948, hacer época en nuestro país no es fácil, es muy costoso. De ahí la invitación a que por favor la vean en pantalla grande, no por el asunto de la piratería, sino porque realmente es una película para disfrutar, con los ojos en grande. Entonces, pues nada, eso es Juan, me alegro que les haya gustado. Mucho. Nos gusta que además es una película universal, es una historia que ocurre en cualquier país. Mauricio, nosotros hablamos unas cosas antes que no quiero que se nos queden ahora por fuera, tu formación en el teatro, tu paso por diferentes cortos, el cine, toda esa cosa que has hecho, que te ha ido construyendo, que trae un resultado que ahora podemos ver en pantalla grande. Haznos un pequeño recorrido para toda la gente que nos sigue y que puedan devolverse a mirar a ese Mauricio que estuvo trabajando hasta este punto de un protagonista. Yo comencé en teatro más o menos hace como unos 30 años, desde muy joven, soy un cuarentón, pero bueno, ¿no? empecé bastante joven, hice mucho teatro, tuve la grandiosa fortuna, yo me siento bendecido todo el tiempo, porque Fabio Rubiano confió en mí. Él me dio la oportunidad, fue mi primer gran director, digamos, en teatro. Y también me ayudó como humano, en lo personal, en lo profesional. ¿Qué viene para Mauricio Puentes ahorita? ¿Cuáles son tus planes? ¿Estás totalmente dispuesto a lo que venga, que sea estudiado, que te interese? Si realmente es algo retador, que venga lo que venga. Esa es mi manera de pensar. Yo soy un adicto de la adrenalina que produce actuar. Entonces, pues de ahí que por eso me gusta el cine, porque tienes que hacerlo de verdad, con todo el corazón, y el teatro. Igual, estoy abierto a cualquier propuesta. Creo que Colombia tiene demasiado talento, de verdad, hay mucha gente, pues muy si buenos creadores, creativos. La verdad es muchas que gracias. La gente se los escapa diciendo, bueno, ¿dónde estaba tal persona? ¿Este de dónde salió? Este es un recién aparecido, pero vamos viendo de dónde salió. Sí, bueno, pues ahí está, y de verdad, mándeme su propuesta, hágale. Sí, Mauricio, muchas placer. Felicitaciones. A ti, muchas gracias. Con la película seguiremos hablando y seguiremos sabiendo. Muchísimas gracias. Juan Roa Sierra, y he venido a ofrecerle mis servicios al doctor Gaitán. Pero en este momento yo no tengo el poder. Amigos de Depeli, los estamos saludando desde el estreno de la nueva película colombiana que se llama... Roa. Roa. Y felicitando especialmente en este segmento a Patricia Castañeda, coautora del guión. Es el segundo bebé, primero en cine, pero estás disfrutando recientemente de que es otra historia. Exactamente. ¿Cómo se vive la historia de ver en el cine este bebé cinematográfico? No, pues este bebé... El otro dura 9 meses, este duró como 3 años, se demoró, porque es un proceso muy largo, pero yo creo que eso es lo bello, ¿no?, de las películas, que 3 años de trabajo se reducen a 1 hora y media, pero fue mucho trabajo el escribir el guión, duramos casi 2 años, toda la investigación, todo el proceso, pero es bellísimo como la paciencia que da hacer una película, es una cosa que solamente la da en verdad el cine, porque ese proyecto cuando me decían que se iba a demorar 4 años, yo no, y ahora siempre se está pasando algo, luego lo están rodando, luego lo están editando, y luego hasta que llega la premiere, y ya uno sí, soy 3 años más vieja que cuando empezamos a escribir el guión, pero ver las reacciones de la gente, como que toda esa espera vale la pena. El guión en especial, desde su primera tecleada hasta su final, cuando ya se dice así es que va y empecemos a hacer plan de rodaje, ¿cuánto tardó? Pues mira, la última versión, que creo que fue la quinta, fueron 2 años, porque fuimos a, nos ganamos varios concursos, entonces íbamos, teníamos asesores y todo, cambiábamos, fueron 5 versiones, pero Andy hasta el día de la lectura de guión, un mes antes de rodar, estaba cambiando unas comas y unas letras, y yo no, y ahí seguíamos como que no le quites, que le pones, yo no sé qué, ahí seguimos como el afloje y el dejemaneje para, pero él hasta el último momento creo que estaba cambiando cosas. ¡Y nosotros no somos inferiores! Ese señor es un charlatán. Y ustedes ahí detrás, todos como unos borregos. Ojalá nunca llegue a ser presidente. Cuando va a matarlo, Roa, diga. Le voy a dar 5.000 pesos. ¡Hágalo, Roa! ¡Yo no soy un hombre! ¡Soy un pueblo! Lo tenemos vigilado. ¡Pueblo!